adenovirus de las queratoconjuntivitis epidémicas. Hace aproximadamente medio siglo que Jacquets descubrió que la queratoconjuntivitis epidémica está causada por adenovirus. Dado que la queratoconjuntivitis epidémica es la principal causa de ojo rojo en todo el mundo, voy a dedicar los próximos vídeos a explicar en detalle dicha enfermedad ocular. Germen causal, el adenovirus. Los adenovirus pertenecen a la familia Adenoviridae. Son virus no encapsulados con ADN bicatenario. Se incluyen en el grupo 1 de la clasificación de Baltimore, llamada así en honor al premio Nobel que la realizó. Se aislaron por primera vez en 1953 en un cultivo de células adenoides humanas. Producen infecciones respiratorias, oculares, queratoconjuntivitis, urinarias, cistitis hemorrágica y gastrointestinales, gastroenteritis. La familia Adenoviridae comprende más de 130 serotipos diferentes que infectan a mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Este amplio espectro de huéspedes hace pensar que todos descienden de un ancestro común que existió hace 350 a 400 millones de años. Se han identificado unos 54 serotipos de adenovirus patógenos en humanos. Se dividen en 7 grupos etiquetados de la A a la G. Al menos 19 distintos serotipos de adenovirus causan conjuntivitis específicas. Las más frecuentes son la queratoconjuntivitis epidémica, asociada a los serotipos 8, 19 y 37, y menos veces y en formas menos severas por serotipos 2 a 5, 7, 9 a 11, 14, 16, 21 y 29. La conjuntivitis folicular a los serotipos 3, 4, 5 y 7 y la fiebre faringoconjuntival que normalmente afecta a los niños a los serotipos 3, 7 y raramente al 14. La queratoconjuntivitis epidémica es la forma más grave por su evolución y sus posibles consecuencias visuales. Tamaño del adenovirus. Los virus son agentes infecciosos muy pequeños. Para tener una idea aproximada del tamaño, debemos saber que una célula conjuntival tiene unas 14 micras en su dimensión mayor y unas 10 micras en la menor. Un hematíe tiene unas 8 micras de diámetro. La mayor parte de las bacterias tienen entre 0,5 y 5 micras de longitud. Se pueden ver con el microscopio óptico con unos 1000 aumentos y su tamaño se mide en micras, milésimas de milímetro. Los virus son mucho más pequeños y solo se pueden visualizar con el microscopio electrónico a unos 100.000 aumentos y por ello su tamaño se mide en nanómetros, millonésima parte del metro. Un virus no lo podemos fotografiar ni con una cámara normal, por muy buena que sea, ni con un microscopio óptico. Solo podemos verlo con un microscopio electrónico aumentándolo de 100.000 a 200.000 veces. Los adenovirus son virus no encapsulados sin capa bilipídica externa y de unos 70 a 100 nanómetros de diámetro. Son virus de tamaño medio, pero son los más grandes de los virus no encapsulados. Estructura del adenovirus. El adenovirus está formado por una capa superficial, la cápside, y un núcleo formado por el genoma con su ADN. Existen 13 proteínas estructurales asociadas al núcleo cápside cuya localización se ha realizado con microscopio electrónico y cristalografía. Muchas de ellas se escriben en números romanos, del 2 al 10, según el número de polipéptidos que las forman. 7 asociadas a la cápside y 6 al genoma. Cápside.
es la capa superficial. Protege al genoma localizado en su interior y tiene un importante papel en la adherencia del virus al huésped. Tiene forma icosaédrica y está formada por 7 tipos de proteínas con antígenos de grupo y tipo específico. Forma icosaédrica. Los adenovirus tienen forma de icosaedro con 20 caras en forma de triángulo equilátero y 12 vértices. Consta de unos 252 capsómeros, 12 pentagonales, pentones, y 240 hexagonales, exones. Componentes de la cápside. Contiene 7 tipos de proteínas. A. Los 3 componentes principales son exonas, polipéptido 2. Localizadas en las caras y bordes de la cápside. Es el componente estructural principal. Pentonas basales, polipéptido 3. Se localizan en los 12 vértices y estabilizan la cápside. Fibras, polipéptido 4. Son finas y están ancladas en las pentonas basales. Las fibras son las partes del virus que se adhieren primero a las células conjuntivales o corneales que van a infectar. Luego, las pentonas interaccionan con las integrinas de la membrana y favorecen la entrada del virus en dichas células humanas. B. Los componentes menores son el 3A se sitúa alrededor de las pentonas base y estabilizan los vértices. El 6, cavidad interna del exón, colabora en el ensamblaje, en la disrupción del endosoma e importa los exones al núcleo. 8. Se localiza entre exones y regula las interacciones entre ellos. 9. Establece enlaces externos de la cápside y estabiliza el virión. Núcleo. Contiene el genoma formado por un ADN de doble cadena, 5 proteínas asociadas, terminales o PT, la 5, la 7, la 10 o MU y la 4A2, y proteasas. La capa superficial del virus es importante, pero el genoma es el componente más sagrado. El genoma. Es un DNA bicatenario, de doble cadena, lineal y no segmentado, que codifica de 30 a 40 genes. De los adenovirus se obtiene ADN que se emplea en terapia genética. Proteínas y polipéptidos asociados. PT, terminación 5' del genoma. Empieza la replicación del ADN. 5. Une el núcleo a la cápside. 7. Dirige el genoma viral hacia el núcleo y condensa el ADN. X, también denominada MU, condensa el ADN. 4A2, empaqueta el ADN. Las proteasas del adenovirus separan los precursores de las proteínas y juegan un papel muy importante en el ensamblaje del virión. Los adenovirus no son células. Tienen una estructura muy simple formada por una cápside superficial y un núcleo que contiene el genoma con su ADN. Los diferentes grupos de proteínas que los forman tienen funciones específicas, estructurales o funcionales. Necesitan infectar células para poder multiplicarse.